Muy buenos días, hermanos. Hoy celebramos el cuarto domingo de la Pascua o Día del Buen Pastor. También celebramos mundialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Y hoy la palabra de Dios nos invita a una mayor dedicación en la atención y el cuidado de las personas, especialmente de nuestra familia. Escuchemos. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quiero expresar mi agradecimiento públicamente a esa solidaridad que se ha hecho hoy día del Buen Pastor. Agradecimiento público a todos aquellos que se han unido a nosotros, que se han unido en esa parte de Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Damos las gracias a todos. Quiero darle las gracias a Cúcuta, que en este momento todos se han solidarizado en oración por Venezuela. Quiero darle las gracias a través de Eco de la Frontera en directo. Quiero darle gracias al señor obispo Víctor Manuel Ochoa, quien se ha solidarizado con sacerdotes, religiosas, hermanas clarisas, hermanos, padres redentoristas, sacerdotes diocesanos, se han solidarizado en esta oración que se está haciendo para la gloria de Dios Todopoderoso. Dale las gracias también a quienes el pasado viernes en Bogotá, el grupo de reparación de los corazones, Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de la Virgen María, de pertenecientes al hermano Agustín y al padre Pablo, allá en Bogotá, que estuvieron en oración toda la noche, las hermanas clarisas que han sido incansables, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes allá en Francia, que constantemente nos encomienda, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, que constantemente nos encomienda. Es decir, esta parroquia tiene esa ilación de esa voz, incluso con todos aquellos que en este momento necesitan. Y en ese agradecimiento, y para que ustedes le den importancia a la oración que se está haciendo,
Me invito a sentarse un momentico. La oración que se está haciendo, quiero leerles la carta que mandó el Papa Francisco desde el Vaticano el pasado viernes 5 de mayo del 2017. Y quiero que esto lo graben para que salga a la luz pública, por favor. El Papa Francisco, dirigiéndose a los obispos, sacerdotes, religiosos, y a usted, querido fiel, que no se ha hecho el sordo, el mudo, el ciego, y que está orando con esta realidad. A usted que ha orado, a usted le llega esta bendición. Como un enviado de Dios para aquellos que no creen en el poder de la oración. Mire lo que dice aquí él. Carta del Papa Francisco a los obispos de Venezuela, sacerdotes, religiosos y fieles. Dice, queridos hermanos en el Episcopado y queridos, en estos días que celebramos con gozo particular de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y está vivo y glorioso, me dirijo a ustedes para transmitirle mi más afectuosa felicitación pascual y para testimoniarles mi cercanía consciente de las dificultades que están atravesando. Les aseguro que hoy que estoy siguiendo con gran preocupación la situación del querido pueblo venezolano ante los graves problemas que le aquejan, y que siento un profundo dolor por los enfrentamientos y la violencia de estos días, que han causado numerosos muertos y heridos, y que no ayudan a solucionar los problemas, sino que únicamente provocan más sufrimiento y dolor. Sé que también ustedes, queridos hermanos, comparten la situación de su pueblo, que juntos con los sacerdotes, consagrados religiosas, consagrados religiosos y los fieles, laicos sufren por falta de alimentos y medicinas, y que algunos incluso han soportado ataques personales y actos violentos en sus iglesias. Deseo manifestar mi solidaridad con todo, con cada uno de ustedes, y agradecerles su cercanía con la grey que les ha sido encomendada, especialmente con los más pobres y necesitados, y así como iniciativa para fomentar la solidaridad y la generosidad entre los venezolanos. Agradezco asimismo su continuo llamamiento a evitar cualquier forma de violencia, a respetar los derechos de los ciudadanos, es decir, los derechos humanos, y a defender la dignidad humana y los derechos fundamentales. Pues igual que ustedes, estoy persuadido de que los graves problemas de Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de establecer puentes, de dialogar seriamente y de cumplir con los acuerdos alcanzados, porque el Papa está bien claro que se llegaron acuerdos y no se cumplieron. Dice, Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad los problemas, si hay voluntad de establecer puentes, de dialogar seriamente, de cumplir los acuerdos alcanzados, a seguir haciendo todo lo necesario para que este difícil camino sea posible, convencido de que la comunión entre ustedes y sus sacerdotes les dará luz para encontrar el camino correcto. Queridos hermanos, deseo animarles a que no permitan que los amados hijos de Venezuela se dejen vencer por la desconfianza o la desesperación, pues estos son males que penetran en el corazón de las personas cuando no ven perspectivas del futuro.
invocando, ahí viene la bendición, para todos aquellos que se han unido en oración, incluyendo para usted Colombia, que nos ha acompañado. Dando la protección amorosa de Nuestra Señora de Coromoto, elevo mis oraciones al Señor resucitado, para que derrame sobre ustedes, queridos hermanos, y sobre todo el amado pueblo de Venezuela, los abundantes dones pascuales de Pascua, que el mismo, victorioso sobre la muerte, otorga a los apóstoles, liberándolos de todo temor. Sumo Pontífice Francisco, Vaticano, 5 de mayo del año 2017. El horario de la tarde del día domingo, nadie lo miraba, ni político ni protestante. Y fue el padre Esteban tomar el horario del domingo, que incluso hasta yo peleaba con el horario. Resulta que ahora sí todo el mundo quiere y quiere estar pegado de la misa, para faltarnos el respeto, y que Dios, le dejo eso en las manos de Dios, y que los que están encargándose de hacer esto le rindan cuenta a Dios. Se lo dejo a Dios y a la Virgen María. De la limosna que ustedes dan, hijos, de la limosna que ustedes dan, estamos pagando, así que eso es bueno. Sí reconozco, gratis ha dado la transmisión en vivo y en directo Eco de la Frontera. Eco de la Frontera ha dado gratis en memoria a doña Silvia, a cual se le recuerda con mucho cariño. Nos ponemos de pie, hijos, y vamos a iniciar esta Santa Eucaristía. Decimos todos a Dios Todopoderoso. A Dios Todopoderoso le decimos y encomendamos al Padre José Luis Jaimes, que está muy delicado de salud, hijos. Hoy también el sector bolivariano va a presentar 1000 rosarios, el sector bolivariano, el sector 3, el sector 4. Encomiendo al Padre Carlos Luis Hernández, que el pasado lunes, sacerdote de San Antonio, pasado lunes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Invito a todos ustedes y los que me están escuchando, que desde hoy y todos estos días, antes de que nos llegue el día de la celebración del día 13 de mayo, que bajó la Virgen María del cielo, se apareció y nos anunció de todos estos peligros que están pasando, porque incluso lo que está pasando en Venezuela, antes de morir la tercer pastorcita Lucía, lo anunció de parte de Dios y la Virgen en el año 2000, para que usted sepa, en el año 2000 lo dijo, pero nadie le paró pelota. Señor Jesús, Señor Jesús. Todo. Señor Jesús. Señor Jesús. Amado Dios. Amado Dios. Queremos que ocupes. Queremos que ocupes. El primer lugar. El primer lugar. No quiero nunca más. No quiero nunca más. Desplazarte en mi vida. Desplazarte en mi vida. Que Venezuela. Que Venezuela. Que en Venezuela ocupes. Que Venezuela. El primer lugar, amado Dios. Yo confieso. Yo confieso. Ante Dios. Ante Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo.
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Alabemos al Señor lleno de gozo, porque la tierra está llena de su amor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los hechos de los apóstoles destacan la vitalidad que desencadena el resucitado. Pedro ha experimentado en carne propia el paso de la muerte a la vida. Atrás quedaron sus miedos y su endeble compromiso. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios vale para ustedes y para sus hijos también, para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aún aunque estén lejos. Con estas palabras y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron su palabra se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y me llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. La primera carta de San Pedro
advierte que quien se compromete e implica en hacer el bien necesita cultivar resistencia interior, el compromiso de tener complicaciones, adversidades, pero nunca perder su fe y tener que esforzarse y recibir la fuerza del Espíritu Santo que viene de Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. El Evangelio de San Juan advierte que solo es pastor el que lo hace bien. Lo contrario es ser mal pastor. Jesús vino para dar todo, para que todos tengamos vida y tengamos vida en abundancia. El buen pastor es el que reconoce y quiere a las personas, las atiende, las escucha, con fraternidad y verdad, solidaridad y comunión. Escuchemos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y decimos todos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Todos, Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret, crucificado, tened piedad de mí. Hacer que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Todo santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, líbranos de todo mal, de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo,
del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos Señor Jesús. Señor Jesús. Amado Dios. Amado Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Celestial. Padre Celestial. Te pedimos. Te pedimos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu Hijo. Tu Hijo. En unidad del Espíritu Santo. En unidad del Espíritu Santo. Queremos, Señor. Queremos, Señor. Que ocupes, amado Dios. Amado Dios. El primer lugar. El primer lugar. En mi vida. En mi vida. Que ocupe el primer lugar en mi familia. En primer lugar en mi familia. En esta parroquia. En esta parroquia. En este municipio. En este municipio. En toda esta frontera. En toda esta frontera. Que ocupes el primer lugar. Señor, el primer lugar. Que ocupes el primer lugar en todo el estado Táchira. En todo el estado Táchira. En toda Venezuela. En toda Venezuela. En toda Colombia. En toda Colombia. En el mundo entero. En el mundo entero. Es el lugar que te corresponde. Es el lugar que te corresponde. Porque tú sí eres el poderoso. Sí eres poderoso. Porque tú, Señor, eres el Rey de Reyes. Señor, eres el Rey de Reyes. Porque a ti, Señor, es el honor, la gloria, la alabanza. Gloria, la alabanza. Porque tú tienes poder. Tienes poder. Y amas a tus ovejas. Amas a tus ovejas. Amado Dios. Amado Dios. Ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar. Y no dejes que nunca más. Que nunca más. En mi vida y en nuestros hogares. En nuestros hogares. Nos apartemos. De ti, apartemos de ti, nos desplacemos de tu presencia, de tu presencia. Y por eso decimos, que Venezuela, y todo el mundo, sea consagrado al Santísimo, sacramento del altar, a tu Sagrado Corazón, amado Jesús, al poder de tu preciosa sangre. Y al Inmaculado Corazón de la Virgen María, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Es Jesús el que nos dice, hijos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta otro lado, es un ladrón, es un bandido. Es Jesús el que siempre nos está advirtiendo, hijos. El que siempre nos está diciendo la verdad. Y que siempre ha sido el buen pastor, hijos. Jesús nuestro Señor en ningún momento nos ha dejado solos. A pesar de que Él nos ha advertido. Y que muchas veces por terquedad, nunca el Señor nos ha dejado solos. Nos advierte que el que hace todo lo contrario a lo que Él hace, que salta, que viola, que altera, ese es el ladrón, ese es el bandido. Y nos advierte que el enemigo es un ladrón y es un bandido. Y que por eso nosotros hoy acudimos al Señor, porque sabemos que Él sí entra por la puerta, porque es Él el pastor de las ovejas. ¿Y qué es entrar por la puerta, hijos? Que nos dice las cosas como son. Que siempre nos dice la verdad, nunca nos ha mentido. Que nos lo dice en el Evangelio, que nos lo muestra incluso con hechos. Por ejemplo, yo sé que alguno de ustedes se habrá preguntado, pero ¿para qué tanto orar, no? ¿Para qué tanto pedirle al Señor? Entonces hoy se han dado cuenta ustedes y han quedado sorprendidos de lo que es capaz de hacer Jesús nuestro Señor. Y una de las primeras sorpresas que nos da que el mismo Papa, sucesor de San Pedro, allá desde el Vaticano, siguiendo todos los acontecimientos que pasan aquí en Venezuela. Y orando por nosotros. Entonces sí vale la pena orar. Entonces sí vale la pena el Santo Rosario, hijos. Entonces sí vale la pena allá cuando lo sienta su mamá, su abuelo, vamos a orar. Entonces sí vale la pena.
porque nosotros quien nos está bendiciendo desde Roma es nada menos sino el sucesor de San Pedro el apóstol. No es cualquiera. Es cualquiera que nos está bendiciendo. Es el sucesor del apóstol San Pedro. Y desde allá voy a volverle a mencionar las palabritas, porque es que esta música tiene que sonar, ¿no? Estos aparaticos son buenos, pero para no, cuando se utilizan para bien, ¿no? ¿No? Cuando se utilizan para bien, estos aparaticos son muy buenos. Y aquí las palabras en que nos dice y que nos coloca para que nosotros le prestemos atención, para que no nos dejemos confundir, para que nosotros podamos entender totalmente en esa parte que nos dice el Papa en la carta que hace un momento le leí. ¿Qué dice aquí? Agradezco, le dice, a los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, a usted que me ha escuchado y que nos ha puesto a orar. Le agradezco a mis hermanos allá que me han escuchado allá en Cúcuta y que han escuchado incluso a nuestro obispo, que allá los de la conferencia episcopal, toda la conferencia colombiana, lo del grupo que son amigos de nosotros, Agustín, el padre Pablo, que ha estado ya orando en reparación de tanto pecado que se ha cometido aquí en Venezuela, en el mundo entero, en esta frontera. Dice así el Papa: agradezco asimismo su continuo llamamiento a evitar cualquier forma de violencia. ¿Y cómo concretamos esto? Usted ya sabe la noticia. El general y los oficiales, que son cerca de 90, fueron los primeros que dijeron como militares: nosotros no vamos a atropellar ni a hacer daño al pueblo venezolano. Entonces sí se escuchan las oraciones. Entonces sí es violencia. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues orar por ellos, pedirle al poder de Dios, porque lo que están haciendo es algo correcto, no atentar, no atropellar. A mí me daba cosa ayer que unas mujeres jóvenes que se taparon la cara, bendito sea Dios, y que salieron casi semidesnudas. La cuestión no era mirarle cómo tenía el cuerpo, cómo tenía los senos. La cuestión era el significado, que significa hasta dónde se llega la maldad que atenta contra la pureza, contra la dignidad de la persona. A mí me dio cosa aquella mujer que hasta los pantalones se los quitó y que quedó en pleno bloomer y que se le veía la cosita. No, no le cause risa. Debe darnos vergüenza de que qué mujer tan valiente de quitarse los pantalones, quedar en pleno bloomer, que todo el mundo la viera, porque ya un bloomer transparente. Eso es atentar contra la dignidad. Y usted, mi querido hermano que nos está orando y me dice, ¿para qué orar? Ahí tiene el resultado, hijo. Debe darnos vergüenza saber ese joven brillante, inteligente, que no se fue a inscribir a la carrera de medicina por ir a la marcha. Violinista de primera. ¿Y los demás jóvenes?
No podemos llamar a la violencia, dice el Papa acá. ¿Y por qué no podemos llamar a la violencia, Padre? Porque la voluntad del Señor es que los problemas se tienen que resolver sin violencia, sin quitarle la vida a nadie, sin meter a la cárcel a nadie porque está diciendo la verdad. Dice aquí a usted, al obispo, a los sacerdotes, evitar cualquier forma de respetar los derechos de los ciudadanos, de defender y defender la dignidad humana, como estas mujeres que no necesitaban de semidesnudarse. Los derechos fundamentales, pues, quienes estoy persuadido de que los graves problemas de Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de establecer puentes, de dialogar, escuchen, miren cómo lo dice el Papa, no como algunos lo malinterpretaron, de dialogar seriamente, dijo, de dialogar seriamente. Aquí se corren las dudas, las confusiones que querían poner al pueblo venezolano en contra del Papa. Y de cumplir con los acuerdos alcanzados. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Papa? Que él está consciente que los acuerdos que se firmaron no se cumplieron, hijos. ¿Qué lo está diciendo ahí clarito? Los exhorto a seguir haciendo todo lo necesario para este difícil camino que sea posible, convencido de que la comunión, escuche, la comunión, uy, qué palabra maravillosa. En la parroquia debe haber comunión. Cuando usted deja de venir a misa a su parroquia, o donde usted se formó en su parroquia, usted no está haciendo comunión. Eso es como cuando yo de repente estoy en mi casa, pero que yo le hago mercado a la vecina, pero en la casa no hago mercado, no estoy haciendo comunión, no me está interesando los problemas de mi casa, no me interesan los problemas de mi parroquia. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando ustedes montan cachos en ese aspecto, se llama infidelidad, no se está haciendo comunión entre ustedes y sus sacerdotes. Ay, 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 sonó la, ¿no? ¿Qué dice ahí, Víctor? Sonó la maraquita, ¿no? ¿No? Para que le suene por allá, ¿no? Sonó la pepa de guama, dijo mi mamá, ¿no? Entonces, allí, entre usted y los, les dará luz para encontrar el camino correcto. Bendito sea Dios. Yo quiero que usted me le den un aplauso fuerte a Dios, porque Él es el que ha movido. Bien fuerte para el Señor. Porque Él es el buen pastor. Y merece todo honor, toda gloria, toda alabanza. Y con esto no estamos llamando a la violencia, hijos. Seguimos lo que el Señor quiere. No quiere violencia. Ah, pero que sí digamos los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, que se respete la dignidad de la persona, que podamos decirle, mi querida dama, no hay necesidad que usted se me desnude para poder gritar a los cuatro vientos que no se pueden seguir cometiendo estas injusticias. Fueron muchas las mujeres, ¿sí?, que se quitaron la ropa. No todas, pero sí fueron muchas. Y eso se le llama faltarle al respeto a la dignidad de la mujer. Porque la mujer también es una creación de Dios y es una hija de Dios y merece todo respeto. Más porque tenemos mamás
Tenemos hermanas, tenemos abuelos, abuelas, merecen respeto. Tienen algunos esposas, sus novias, merecen respeto. Queridos hermanos, dice el Papa, como buen pastor, de parte de Dios, no fue que, no crean que los obispos venezolanos dijeron, mire Papa, este viene, escribe esa carta. No, él la escribió solito y la mandó. Digo, queridos hermanos, deseo animarles que no permitan que los amados hijos de Venezuela, mire cómo lo llama, amados hijos de Venezuela, y yo voy a aprovechar aquí, y ustedes amados que nos han ayudado a unirnos a orar, los que han hecho el bien allá en Colombia por este pueblo venezolano. Sí, yo sé que hay trabas, hay la tarjeta de movilidad, y es lógico, hay que entenderlo, ¿no? Porque hay que entenderlo por tantas trabas, por tantos problemas que se han presentado. Y ellos también buscan la seguridad, hijos. Digo, amados hijos de, que dice, no permitan que los amados hijos de Venezuela se dejen vencer por la desconfianza o la desesperación. Pues estos son males que penetran el corazón de las personas cuando no ven perspectivas de futuro. Aquí el Papa nos está diciendo, no protesten, sino que tenemos que hacerlo ¿sin qué? Violencia. Por eso yo aprovecho, ayer que se me acercaron unos líderes, Fuerzas Vivas, Padre, queremos hacer, bueno, yo voy a proponerle un acto bien montadito, una Eucaristía solemne, presto en el nombre de Dios esta parroquia unida, lo que dice aquí el Papa, para levantarnos, para pedir una Eucaristía bien solemne por esa sangre inocente derramada, incluso que me traigan hasta los nombres, uno por uno, para encomendarlos. Que encomendemos a los que están en la cárcel, con los que están presos, eso, y que nos reunamos. Ojalá esta iglesia quede pequeñita para toda la gente que va a venir, pero para orar y para orar, a orarle a Dios y suplicarle, y también poderles leer esta carta del Papa, para que también se le levante las esperanzas y que se dé cuenta que por lo que se está luchando, sin hacer mal a nadie, sin quitarle la vida a nadie, se puede hacer sentido. Y si tienen contacto con periodistas y con la CNN y con RCN y con vengan y manden esa noticia. Que todo el mundo sepa que también aquí en la frontera, donde hemos llevado hasta decir no más, porque recuerde que aquí fue donde empezó el cierre de la frontera. A mí no se me olvida la labor humanitaria, porque de repente una vez una autoridad me dijo, ¿y usted qué ha hecho? Le dije, ¿qué he hecho yo? Que me he jugado el pellejo haciendo labor humanitaria por el bien de este municipio, de esta frontera, pero sin violencia, sin hacerle daño a nadie. Y nuestra voz se hizo sentir. Y nuestra voz animó a esas mujeres valientes que fueron las primeras que rompieron el cerco y que empezó inmediatamente la solución de Venezuela. Y sin violencia, dijo. Agradezco a ese oficial que fue considerado con las mujeres, de verdad que sí. Agradezco de verdad esa vez, que Dios lo bendiga donde esté. ¿Qué dice también el Papa aquí? Para usted que no se convence, porque hay que orar.
ay mamá, usted ya está cansona. Mire lo que dice aquí el Papa: invocando la protección amorosa de Nuestra Señora de Coromoto, elevo mis oraciones al Señor resucitado para que derrame sobre ustedes, queridos hermanos, y sobre todo el amado, otra vez los trata con amor, el amado pueblo de Venezuela y también los que viven aquí, que también están llevando del bulto, los abundantes dones pascuales de la paz. Es una bendición que el mismo victorioso, que él mismo victorioso sobre la muerte, otorgó a los apóstoles liberándolos de todo temor. Francisco, sumo pontífice, Vaticano, 5 de mayo del 2017. ¿Por qué le da un aplauso a Dios, mis queridos hermanos? Un aplauso a Dios. Bien fuerte. Y el regalo de esta bendición se hizo sentir de inmediato. El regalo de esta bendición del sumo pontífice se hizo sentir de inmediato. Recuerdo que el viernes, que era primer viernes de mes, y le agradezco a los que me acompañan en el apostolado de visitar enfermos y el geriátrico, que no lo hemos dejado de visitar. Y como a Dios le gusta, gratis, gratis. Porque nosotros esa labor la hacemos gratis y no pasamos, no, interés, cuánto vales. No. Nosotros hacemos lo que Dios manda. No nos aprovechamos del dolor ni de la circunstancia de nadie. Y recuerdo muy bien que el Señor hizo tan grande, qué buen pastor nuestro Señor. Y esa tarde llego ya todo cansado después de haber visitado, ajetreado, junto con mis hermanos que también salieron cansaditos, y mis ministros cansados, y aquí Cecilia cansada, pero cansado de verdad. Y entonces, ¿qué sucedió? Miro yo el teléfono y el Señor me da la sorpresa. Me dicen: Padre Esteban, estamos aquí en Bogotá, el grupo de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús, orando por la paz y por Venezuela, por los hermanos venezolanos. Aquí en Bogotá vamos a estar toda la noche orando, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y sin ruido, oración de silencio, de contemplación, que es la más sacrificada, hijos. Y al rato me llega otro aviso: Padre Esteban, estamos en Fusagasugá orando por Venezuela, y vamos a orar toda la noche, desde la mañana, desde la tarde hasta la mañana. Luego me mandan de Lima y me muestran el Santísimo, y veo al hermano Agustín ahí arrodillado con el padre Pablo incenciando al Santísimo. Y allá desde Lima, Perú, allá diciendo: vamos a estar toda la noche orando por la paz del mundo y por Venezuela, Padre Esteban, para que lo dé a conocer a todos. Luego me llama mi padre redentorista, amigo: Padre Esteban, estamos orando por Venezuela, hágaselo saber a todos allá, hágaselo que ellos sepan. Porque cuando Dios echa bendiciones, las echa completas, hijo. Luego me llaman de Boyacá, allá para la zona llanera de Colombia: Padre Esteban, estamos aquí en oración. Las hermanas carmelitas descalzas, estamos en oración. Usted sabe muy bien, desde el mismo día que se prendió el problema. Las hermanas clarisas, estamos en oración desde antes de que se prendiera el problema, Padre. Usted lo sabe. Allá en Medellín, las hermanas, estamos en oración, no hemos parado de orar por ustedes. Y más con esta situación tan difícil. Qué valientes son, mandó decir, qué valientes son algunos venezolanos. Qué valientes son algunos jóvenes.
la voz del Señor hablando allí. Luego, ayer, el padre Botello, estamos en oración aquí, en la vigilia, el padre Botello. Y ahí no queda tan solo la cosa, agárrese más todavía. Y luego la conferencia episcopal colombiana, estamos en oración, toda la conferencia episcopal venezolana, las hermanas carmelitas, los hermanos aquí, estamos en oración. Ayer el padre Sánchez estaba haciendo oración allá frente a la basílica con algunos jóvenes. ¿Y dónde más, padre? En Roma. Allá tengo unos hermanos religiosos. Estamos orando, solamente le suplicamos a Dios. No creemos en mensajes falsos, me contestó. Solamente en el poder de Dios y la oración. Y en el santuario de Fátima están orando desde que llegó la réplica de la Virgen de Fátima aquí a Venezuela. Y en el santuario de la Guadalupana están orando desde todos estos problemas que están sucediendo. Y en Nuestra Señora Lourdes están orando. Pero en toda esta realidad, ¿qué nos lleva, hijo? Y en San Antonio, a pesar de que no tenían luz, oraron toda la noche el primer viernes. Y eso allí, cuando yo recibí ese mensaje, pues yo también me uno en oración. Porque si ellos lo están haciendo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y en la mañana el grupo, la oración que hicimos de liturgia, la dedicamos para unirnos a esa oración que se estaba haciendo. Y su familia, si otros entienden...